Em el capítulo de hoje apresentamos a la una de las ardentes mais galardonadas de la universidade. Com os tetes. Isidora Undurraga. Agora sim. Bem-vinda, Isi. Nuestra primeira invitada. Acá en el Ley de Pareto al final lo vamos a dejar. Ley de Pareto. O Ley de Isidora también es, puede ser. Ley de Isidora. Esa es la primera demanda que vamos a tener. Nos va a demandar Pareto de los libros de economía. Oh, les cobra bien, cobra. Apuro. Tu rol de ayudante. Acá tuvimos la introducción acá de Richard. De tu rol de ayudante. Vamos con la primera pregunta. Así entre nos. ¿Cuánto paga la universidad por ser ayudante? Uf, pocazo. La cifra exacta, 4.344.500.000,5 dólares. ¿Y te pagan todo al final? Todo al final. O sea, termina el semestre. O sea, me muero de hambre todo el semestre. Me muero de hambre, alguien tráigame comida, rápido. ¿Y cuánto ayudantía estás haciendo? ¿Ahora? Sí. Chuta, como... Incontable. Como 7 tendré. ¡Oh my God! O sea, organizaste tu agenda, especialmente hoy día, dejaste una ayudantía de lado. Claro. Chiquillos, se suspende la ayudantía del jueves a las 5. Por fuerza mayor. Señor, faltan 6 ladrillos. Se cancela el hospital, voy a decirlo a los niños. Oye, ¿algún dato freak de los ayudantes? ¿Pelan a los alumnos? Ya, es que a veces como que se sabe como los que son complicados. ¿Cómo? ¿Te llega el rumor como, de antes? Sí, cuando hay gente que sabe que siempre te alegan o... O sea, en la mala, como que se sabe. ¿Queremos nombres? No, no. ¡Queremos nombres! Acá. Y también los que copian, también uno como que... Todo es como, el copia caleta. ¡Cierto! ¡Hago trampas! ¡Hago trampas! ¡Hago trampas! ¿Y tú, Isi, alguna vez copiaste? No, cacha que no. Es que torpeo. Me dejaban las pruebas con apuntes. Y yo hago demasiados resúmenes, entonces no necesitaba copiar. ¿Qué ramo tiene pruebas con apuntes? Digamos, en presencial, estoy hablando en presencial. Ah, no, presencial, creo que solo econometría como con Chumacero, ponte tú, que es un profesor que es frígido. ¡Frígido! O sea, presencial nunca una... No, presencial, cero apuntes, nada. Cero, nada, 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 es nada. Totalmente legal. No, yo iba con la pura persona. Bastante bien, ¿sí? No, la clave del éxito es llegar como optimista a la prueba. Como voy por el 7 y yo cada prueba voy por puta, el 7. Así llega mal como lo eché. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. ¿Qué es lo más chistoso que he visto en alguna ayudantía? Yo recuerdo de ayudantes que se reían de la respuesta de los alumnos. Como este weón me puso esto. Ay, sí, hay gente que te pone memes. Como hay gente que es como... Como no sé, te responden y no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Oye, ay. Cuando tú estás revisando pruebas, ¿te la pasan por pregunta o tú siempre estás consciente? Ya, estoy revisando la prueba de Juan, estoy revisando la prueba de Carla. Sí, como, o sea, no, es que antes era con Ruth, entonces no cachaba ahí. Pero ahora en Canvas, cachai, te sale el nombre. Ya. Entonces es como, oh, estoy corrigiendo la prueba de no sé quién. Y tú sabes que ese no sé quién se saca puro 7, entonces le ponía un 6-9 y es como, uy, corregí algo mal yo. Ah, real, así. Eso me pasó. Sí, claro, sí, no, no, cacháis los nombres. Y después la ayudantía es como alfa la ayudantía y le estoy corrigiendo y es como, ah, ya, no sé. ¿Y te ha tocado corregir a amigos? Amigos, sí, sí me ha tocado corregir amigos. Pero trato de ser correcta. Claro, que yo me acuerdo de un ramo pasado. Lo bueno es que ahora somos amigos, pues. ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tenía ganita. Yo tenía una amiga, un amigo, que tenía una amiga ayudante. La amiga del amigo. Claro, vamos a ver la historia así. Y le dijo, oye, revisé tu pregunta y no te entendí lo que queréis poner. Entonces como que lo mató de una todo el fin de semana. Se lo dijo un viernes, lo mató todo el fin de semana, ¿sí? Y una vez me tocó corregirle a un gallo con el que estaba saliendo. Se sacó un 2-6. Le fue como lo yo. Sí, a mí como una prueba de Magda, a mí me fue así. ¿Seguiste saliendo? Sí. Se sintió traicionado, compadre. Se sintió. Pero traicionado total. Oh, la decepción. La traición. Oye, ¿has tenido algún ayudantado fan? Como esos fanáticos tuyos. Bueno, o sea, sí, a veces son muy tiernos y te mandan mails como. Como, y si eres acá, no sé qué, y es como, ay, te amo. Pero así como ya fan número uno, bueno, mi pololo. Era mi ayudante, era mi ayudado, sí.
¿Ah, ¿se dice ayudado? No sé, hay gente que dice ayudantado. ¿Ayudado? Yo tenía entendido. ¿Qué vergüenza? ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Y él empezaba como, oye, ahí se ayúdame con esto. Sí, no sé, como que empezamos a hablar y después era como, ay, voy a ser tu ayudante el próximo semestre. Y eras ayudante. ¿De qué ramo? Y de estadística fui a ser ayudante. ¿Con Sepúlveda? No me acuerdo con qué profesor estaba, como con Besfain, ponte tú. Y después era divertido porque yo hacía la ayudantía los viernes y él iba a la ayudantía y después decía conmigo, ¿cachai? Ah. Entonces era como, ay, que nadie nos vea. Pero... Y después ya cuando estábamos probando fui su ayudante de nuevo, pero ahí le avisaba al profesor como yo no voy a corregir su prueba, como claramente. Para evitar cualquier cosa. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Amigo no hay que ser ley. ¿Qué es tu profesor favorito de la fe? Profesor favorito. Qué difícil. No sé si profesor favorito, pero así un profesor que me marcó. ¿Ya? Mi profesor de intramacro. En verdad era un profesor que... Como en intramacro a veces entran profesores como X. Onda, gente que no ha sido profesor sí, nunca. Sí, mi profe macro fue una profe, Luis en verano fue una profe muy X. Ya, este profesor también era X. Se llamaba... Se llama, no ha muerto. Esteban Rojas se llamaba. Y como que en esa clase todo me hizo sentido y yo lo amé. Y dije ya, desde ahora. ¿Qué año era? El 2018, primer semestre. Si no me equivoco. 2018, primer semestre. Ah, ya igual partiendo. Extraordinario. Sí, ese profesor era un sol. ¿Todo bien? Pongamos una pausa. ¿Una pausa? Como compró una tarjeta de memoria de un giga, güey. ¿Cuál es el perfil del ayudante que no. De un ayudado que no te agrada? Por ejemplo, estoy pensando más en la presencial. Ah, ya, presencial. Presencial. Porque no se entiende por el contexto. Ahí está el que pregunta mucho, el que te reclama siempre en la rueda, así va. El que se la sabe toda. Ese es el peor. Soy yo ese. No. Porque yo soy el vigilante. Dame un ejemplo. ¿De algo que me haya pasado? Sí, no, sin nombre. Sin nombre, sí. Ya, es que la persona. Bueno, filo. Una vez me mandaron a recorregir. Y yo normalmente como que veo la prueba y es como ya, comente uno, comente cuatro, no sé, y le escribo, el comente uno lo tuviste malo porque no sé qué, no sé qué, así que 5 puntos. Y normalmente te dicen como, recorregí tu prueba, tenía un 5, ¿cachai? Y yo me doy la lata de poner el detalle en cada pregunta. Y se la mandé, como a todas personas, y me pone, me la pusiste mala porque en verdad está malo, porque tú creís que, o porque sí. Me puso eso y yo así. Se atrevió. Yo ahí dije como, en verdad, es que leí esto mal. Y ahí le dije como, ¿sabes que no te voy a recorregir tu prueba? Y hablé con el profesor y el profesor le mandó un mail a él y me dijo como, ya, ¿sabes qué? Filo, ponle la nota, en verdad es una como una guagua, te alegó porque sí. Así que chao, pero yo estaba furiosa. Oye, ay, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Tú, furiosa. Si no hubiera sido el profe, ¿le das los puntos? No, yo se lo bajo. Le bajo la nota. ¿No? Yo, para ser honesto, nunca tengo problemas con las recorrecciones. O sea, nunca mando a recorregir porque la prueba siempre está bien corregida. Aparte que sí, entiendo que igual es una lata de recorregir, como que tengan plan de vuelta. Sí, a veces es duro, me llegan como 100 pruebas y es como... Esta es la última pregunta. Evaluación docente. ¿Alguna... ¿Has puesto odio? ¡No va a pagar, weón! ¡Te voy a hacer bolsa, concha tu madre, bolsa! En la evaluación docente, ¿hay algún profe que no te... que... Ya, quizás no demos nombre. No demos nombre. No, no demos nombre. Acá no, nos gustan los nombres acá, ¿no? Sí, acá hay sin filtro. Nos gustan los nombres. Le poní un pip. Sí, ya. Hagamos eso. Tiene el nombre y nosotros ponemos un pip. Uy, algún profesor que me haya cargado. Chuta, es que normalmente como que los profesores no son como tan... Mira, bajó la voz, no se baja la voz. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No, ya, pero el profesor, así que era como, me estáis molestando, ¿eh? Ese profesor, filo, ahí póngale un pip. Sí, sí. Vamos a ponerlo con letra grande, weón. Te hacía unos controles de como, no sé, tenéis 3 minutos para responder un matemático y desarrollame este modelo. Y es como... ¿Qué? ¿Qué? Chobote, cerramos. ¿Y algún ayudante? ¿Que tenga pasta, si es que no pasta? Ayudante que haya sido pasta... Sí. O sea, hay ayudantes como dejado, pero en general la evaluación... Es que igual tu parámetro es alto, no querí, si te trajimos acá porque eres el mejor ayudante.
este profe que no vamos a nombrar, ¿qué le pusiste en la evaluación docente? Le puse que en verdad estaba loco nomás. Como que era imposible hacer las pruebas que nos ponía. Porque eran demasiado, como que yo no tengo ese nivel intelectual como, y creo que nadie lo tiene. Era imposible. Oye, también quiero pelar a un profe. ¿Puedo pelar a un profe acá o no? Dale, dale. Pero sí, con nombre. Sí. Nombre. Ajá. Le dicen... Espera, aquí póngale un pip también. Sí. Le dicen la... ¿Tú nunca tuviste clases con ella? Tuve como unos 30 minutos en un ramo que nos fue a hacer una charla. Y como que yo casi que saqué el celular y fue como... Y casi me mata, así yo como... No, es que yo tuve un ramo con ella y que fue terrible. No, me muero. Terrible. He escuchado que es atroz. Es atroz, ahí que no, ya, cambiamos de tema. ¿Viste el logo de Wall Street? La vi, pero no viste mucho. Es requisito para ser ingeniero. Es que el requisito, por ejemplo, todo lo economista. Sí, y la derecha dice, ¿ustedes creen que esto es como el logo de Wall Street? Sí. Pero yo he visto entrevistas de Wolf, ¿cómo se llama? Jordan Belfort. Y dice, sí, la vida es así. Oye, bebía nomás, bebía. Guiño, guiño. Guiño, guiño. ¿Qué piensas de la gente con mente de tiburón? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, obvio. Las criptos. El Carol Piramidán. Ya, ¿cachai que yo cuando hago mis clases de macro y pongo estafas de... O sea, pongo como el esquema Ponzi y le explico, les pongo una foto de Carol Dance. ¡No! ¿Real? Uy, no, fuiste a mi repaso. ¿Nani? Omae wa mou shindeiru. ¿Entonces tú pones la foto de Carol Dance? Sí, pongo la foto. Después me va a llegar una demanda, así como... ¿Sí? Entonces, sí, pongo la foto. ¿Qué me sale en la mente, tiburón? No, en verdad, como que... Ya está bien, sé tu propio jefe. Pero, no sé, los inversionistas en criptos... ¿Inversionistas? Se dan mucho color, se dan demasiado color. Pero mucho bueno, marketing. Mucho marketing. Yo sé, muy listo. Oye, ¿alguna serie que he visto en el último tiempo, libro? Ahora vamos a ver. ¿Alguna serie? A ti. Sí, serie que, ¿o algún libro que me recomendí? Así como... ¿Libro? Uy, yo no leo. Leo papers, no. ¿Qué materia? Yo no tenía el de Gregorio. Oye, buen libro. ¿Qué? Serie, uff. ¿Alguna serie en la pared? Me gusta How I Met Your Mother. Para reírse alto. A mí me gusta. Legendary. Lo vestimos hoy día en el film. Legendary. O sea, por eso que yo soy con Nixon. Legendary. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Muy buena serie. Pero soy mala para las series yo. Soy buena para las teleseries del Mega. No, la civil. Sí, Edificio Corona. Yo veo todas las teleseries del Mega, sagradamente. ¿En serio del Mega? Sí, te juro. Yo soy de la generación anterior, pero es que ya las del 13. Sí, ah, yo vi machos. También vi las del 13. Brujas. Brujas, ¿sabes? Brujas. Brujas. Sí, sí. O Lola. ¿Se acuerdan de Lola? Oh, yo vi Lola completa. Lola, buena. Lola Padilla. Papi Ricky. La Papi Ricky fue la última teleserie que vi completa. Es muy Mino Zabaleta. Mino. Un asadito. Para otro, para otro. ¡Un asadito! Un saludo a los auspiciadores, a Apple. Apple. Ese es un Apple Watch, ¿no? Sí, Apple. Sí, ese lo proporcionó el auspiciador, ya. Ella no lo tenía antes. Especialmente lo dio, ¿no? Sí. Ahí Ben trató, pero no puso tanto. Sí. Y Pepsi también, así que nos quedamos con Coca-Cola y Apple. Sí. De hecho, te hay un audio, ¿no? Te dijeron, ¿no? Ah, muy está, bien. Está muy el auto bien. De Gregorio, ¿viste? El Audi de Gregorio. Ay, no lo he visto. Es que dejé el auto abajo, pasé justo salía de Gregorio. Le quité el estacionamiento. Puta, casi. No, digo, tenía sendo Audi. Que también nos pisó, se lo regalamos cuando le preguntamos si podíamos hacer el show acá. Ah, muy bien. Generosos. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de la FEN? Ay, todo. Yo te juro que soy fan número uno de la FEN. ¿Fue tu primera postulación? No. ¡Oh! Está cancelada. Deja adivinar. Ahí tu postulación fue por ahí donde está Sauri. Sí, Sauri. Bueno, sí, eran. San Joaquín, sí. Eran unas opciones no tan atractivas como la FEN. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta de la FEN? En la FEN, la gente. Me encanta que tú puedes estar como sentado en la pasta en la escalera y si llega alguien y te quiere conversar, te va a conversar y buena onda. Hiciste muy buenos amigos acá. Muy buenos amigos, onda. Oye, cuéntanos un poco de tu carrete que nos comentaste fuera de cámara. Y al 2017, bueno, el año que entré a la U, quería celebrar mi cumpleaños porque nunca había hecho un carrete así como... ¿Cuántos años cumplías? ¿20?
creo, o 20, no sé, algo cumplía. Y, y filo, imité mucha gente, fue muy producido. Y de repente yo estaba como en una sala, así en la clase típica, con mucha entre clase. Y llega una galla y me dice como, oye, ¿vaya el carrete en la noche? Y yo como, ¿qué carrete? Me dijo, no, de una galla de la FEN. No, no te creo. No te creo. ¿Alguien más hizo carrete en mi cumpleaños? Yo como, ¿quién? No, no sé, una galla que vive en La Reina. Y yo como... ¿Dónde vive? No, se canceló. Era mi carrete, po. ¿Y tú no la habías invitado a ella? No, yo no la había invitado. Este hombre es un impostor. Este hombre es un impostor. Como que se esparció y todo el mundo sabía. Y de repente me llegan como mensajes como, oye, ¿y si estoy afuera? Porque además había guardia. Cacha, weón, mata, tiene tanto guardia. Food truck, man, barra libre. No tenía guardia, la acabó. Y de repente me llamaba gente como, oye, ¿si estoy afuera? Y yo como, ¿quién es? ¡Otro gato! No está ahí en la lista, como chao. ¿Y lo dejaste afuera? Sí, sí, era gente que no cachaba. Imagínate. Había un gallo, espera, había un gallo que yo dejé afuera y me dijo como, y como que me empezó a butear así. Y yo como, ¿qué te pasa? Y le pegué una cacheta. ¡Cállate la boca! ¡Te la asustan! Pero obviamente ahí uno estaba como en otro tono. Pero después el gallo me fue a pedir perdón en la U. Onda se acercó. Perdón, di la cacha, porque además él está curado como pico. Estoy muy avergonzado de lo que pasó. Lo único que me queda es pedir disculpas. Además que tenía los cupos contados, o sea, me pasó un poquito en la lista, pero no, ya no podía llegar más gente. Entonces fue como... 230. Sí, 200, cacha, estamos hablando de un estimado de 200 personas. Llegó mucha gente, llegó mucha gente. Es como tener el ágora lleno. Fue brigio, y después mi mamá bajó como a las 3:30. ¡Se van todos! Porque había gente guajeando y ahí fue como... Igual yo lo pasé increíble, pero en mi casa todos eran como, ¡ay, qué onda estos niños! Y yo como, a mí no me hablen, yo lo pasé increíble. ¿Hay alguna canción popular que te cargue? ¿Canción popular? Yo voy a dar mi ejemplo, Indagueto de J Balvin, me carga, weón. Ah, me carga como la de Pepa, ya. ¡Oh! Es el medio tema. No, no, agua para la seca. Como que la trillaron demasiado rápido. Eso me carga. Eso es cierto, robo ritmo demasiado rápido. Sí. Y como justo la gente estaba saliendo de la cuarentena. Sí, y... no, la trillaron demasiado rápido. Yo vi una entrevista a Farruko que salía, decía, ¿sabes que a mí me da problema esa canción? Ya no me gusta. Tiene un beat tan rápido que después volver al reggaetón te baja demasiado la intensidad. Sí, no, esa no me gusta. ¿Tienes TikTok? Tengo TikTok. ¿Solamente pasivo o subes videos? No, subo video. Onda, en la pandemia yo era TikToker. Pero ¿en serio? Privado. ¿En serio qué video subí? ¿Qué subí? No, como... ¿Queremos un ejemplo? ¿Sí? ¿Acá? No, no sé, como video... ¿Tú estás dura sin ira? No, no, yo no le hago el baile. Tú estás dura sin ira, Jin. Con Luis Butín. Maquillaje de Sephora, pantita Supreme. Tu celular... Al baile lamentablemente no le hago. ¿Y al perreo? Ah, ya, no, pero subía como videos chistosos. Es que en el día a día yo suelo tirar muchas tallas. Entonces... Sí, si no, todo cuenta. Sí, ya, todo. Me imagino que gana de una ayudantía. Que gana de cargar con Isidora. Sí, 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 la ¿Ah, no te llegó el mail al carrete de Lazy? No te llegó. Revisa el spam, revisa el spam. En la ayudantía siempre pongo los powerpoints como talla o cosas divertidas. ¿Según serio? Yo... A ver, dame un ejemplo de alguna ayudantía como talla, ¿sí? Pucha, no sé. Es que hay uno que es el efecto ingreso y el efecto sustitución, ¿ya? ¿Ya? Momento Perkin. No, no, bueno. Bueno, y el efecto ingreso te hace como consumir más y el efecto sustitución lo contrario, te hace ahorrar más. Entonces yo les decía, les ponía una foto mía con mi mamá y le decía, el efecto ingreso es el efecto easy y el efecto sustitución el efecto señora. Entonces ponía un chat con mi mamá como, easy, deja de gastar plata. Ese chat real, 100% real. Sí, onda, ponía la foto mía con mi mamá, yo como con un perrito así, como mamá lo lleva a la casa, mi mamá como, no. Bueno, y eso. Y les pongo siempre talla. Según yo igual me deben encontrar fome, pero trato, trato. Qué ganas de ser, de tener un ayudante así. Sí, yo creo que cualquier persona que tú ayudantías conmigo sabe el efecto easy y el efecto señora. Oye, para terminar con el tema de ayudantía, ¿tú estás algún ayudante que te encantó? ¿Ayudante que me encantó así como lo amo? Sí.
Creo que no. ¿Nunca tuviste un ayudante que sabes que me encantó, o no más que el profe incluso? Era como, no, que mino, pero nunca como, o oh, me encantó. Yo sí. A veces me habla gente como, necesito un consejo de vida, y es como, en verdad, como bacán que me hablé. Sí, mira, las ayudantías pagarán poco y todo lo que queráis, pero la gente que conocí y la buena onda que se genera no tiene precio. ¿Pero cuánto cuesta el programa? Porque no sale. No tiene precio. Ah, no tiene precio. ¿Te queda claro? Oye, ¿y tus apuntes qué onda? Mis apuntes están prostituidos por la universidad. ¡Smithers! ¡No! ¡Asco! ¡Dios! Yo creo que como... ¿Quién no usó un resumen de la IC? Yo sé que me han llegado. Me han llegado apuntes tuyos. Se nota por lo... Como que ya tiene tu firma. Es como cuando Picasso pintaba algo y tú sabes... ¿Esto es de Picasso? ¡Ah, cubismo! Yo lo veí y estoy Isidora. ¿Sí? ¿Lo mismo? Ya, sí, los colores... Yo soy la chata que le pone el nombre, pero es que a veces hay gente que es como... No sé, tú has sido un resumen con verdad buenísimo, así onda, me gasté tres horas, ojalá mucho más en hacerlo, y llegué a alguien con el mismo resumen copiado. Y me pasó una vez y entonces fue como, ya, chao, le voy a poner el nombre de este sitio. ¿Con su nombre? ¡Sí! ¡No! ¿Queremos nombre? ¿Quién? No. ¿Quién? Queremos nombre. No, queremos decir que quien hizo eso es Flight. Es Flight, te chanta. Es horrible, me da asco solo verlo. ¿Quién es tu artista favorito? Artista favorito, Morat, me encanta Morat. ¿Morat? Me encanta. Romántica, me sí, encanta. Somos pocos los que quedan. Sí. Yo voy a dejar el tono, somos pocos los románticos que quedan. Sí, me encanta, de hecho tengo una playlist que se llama Para Cantar, tiene varios seguidores. ¿Por qué no me dijiste que cantáramos Morat? Ah, bueno, andamos, ¿qué quieres? Y me encantan las canciones como de señora. Como ¿cómo? Las típicas canciones que ponís como para limpiar la casa. Acá hay una pregunta clara. ¿Chayanne te gusta, sí o no? Chayanne. Oye, Chayanne invitó a salir a mi tía. ¡No!